Una vez conocida la elección de Freddy Pulencio como nuevo directivo de la USO Nacional, Enlace Noticias dialogó con él. Un extraordinario respaldo por parte de los compañeros de refinería, mil gracias, y a nivel nacional igualmente, el centro también se bajó. En fin, habíamos hecho un trabajo fuerte, lo que pasa es que eso es muy, muy malo para amarrar votos, pero bueno, ahí vamos aprendiendo. Ya lo último aprendí, este es el último periodo, no más, y voy a darlo pues todo lo que tenga para sacar esta empresa, este país y a Barranca Bermeja adelante. Tenemos varios retos, tenemos el reto del fracking, tenemos el tema del PMRB, los campos de producción, la 90 del CENIT, temas como las pensiones o la calificación de alto riesgo para las actividades de la industria del petróleo, la consolidación del sindicato de industria, estamos muy dispersos, 24.000 trabajadores que todavía no somos una fuerza por parte de los tercerizados, unas bases que nos las han aporreado mucho y que tenemos que devolverle la fe, las ganas para que se devuelva la mística a este sindicato. En las elecciones pasadas, Pulencio no alcanzó los votos para estar en la dirección nacional, pero esta vez sí logró escaño al derrotar por un voto a quien lo seguía en la lista.